Bienvenidos a la redacción de Reporte Índigo. Esto es lo mejor de la semana a través de Índigo TV. Aunque hay sanción histórica en la línea 12, el gobierno del Distrito Federal apenas ha recuperado $1,000,000 en 10 años en otros casos similares. Y la batalla de una pequeña empresa contra Intel podría evidenciar conflicto de interés en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto y más en unos instantes. En primera plana, el exdirector de construcción del proyecto Metro recibió una sanción histórica de $5,598 millones. Sin embargo, de 2000 a 2011, la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal solo pudo recuperar $1,165,000 en castigos económicos similares. ¿Pasará igual con la línea dorada? Enrique Orcasitas Manjarres, uno de los funcionarios cercanos al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, fue inhabilitado por 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en la administración pública. El anuncio de hace 2 meses encendió la mecha del conflicto entre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, quien lo retó a debatir públicamente respecto a la problemática de la línea 12. Ebrard invitó a Mancera para que, en caso de tener pruebas, lo acusaran de corrupción. La sanción impuesta por la Contraloría General del Distrito Federal al exdirector de Construcción de Obra Civil de Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, es casi el monto acumulado en 11 años de penalidades económicas a diversos servidores públicos. Moisés Guerrero Ponce ya había aparecido en la primera lista de funcionarios sancionados e inhabilitados por su participación en el proceso de construcción de la llamada Línea Dorada. Por el caso de las irregularidades en la línea 12 del metro, el funcionario acumuló 4 inhabilitaciones y 3 multas que suman $5,598,087,628. Las sanciones económicas impuestas por la Contraloría a diversos funcionarios en el periodo 2000 a 2011 suman $5,938,195,499. De acuerdo con documentos de la Contraloría General del Distrito Federal, en esos 11 años se impusieron 7,529 sanciones administrativas a funcionarios. De esas, 721 fueron económicas y acumularon un monto de $5,938,195,499. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informó que de ese total, tan solo se ha pagado $1,165,000. 77 millones son decretados como incobrables y el resto sigue sin pagarse. Este exfuncionario está involucrado en los supuestos reconocimientos de adeudo, a partir de los cuales supuestamente se aceptaron montos fuera de los alcances del contrato original, referentes a las obras inducidas. Y en noticias nacionales, la batalla de una pequeña empresa contra un gigante de la computación como Intel podría evidenciar un conflicto de interés en el tema de la propiedad intelectual. Intel Buró, nosotros somos un despacho que nos dedicamos a la consultoría de riesgos y somos expertos en investigaciones. Nuestro nombre es Intel Buró, que quiere decir Despacho de Inteligencia o Buró de Inteligencia. En 2009 solicitamos el registro de la marca y en el 2010 nos la concedieron, exactamente el 7 de abril del 2010. Ese título ampara el nombre de la marca y el diseño de su logotipo hasta el 2019. El 15 de octubre del 2012 llegó hasta las oficinas de Intel Buró una carta del despacho Arochi Marroquín y Linder SC, los apoderados legales de Intel Corporation. El despacho pide a Intel Buró cancelar de forma voluntaria su registro, cesar el uso de su dominio en internet, intelburo.com, modificar el diseño y toda la documentación relacionada con ese nombre. El argumento, el uso de la marca Intel Buró puede confundir a los consumidores con Intel Corporation. Es obvia la semejanza en grado de confusión entre la marca famosa Intel, propiedad de Intel Corporation, y la denominación Intel Buró, empleada por su sociedad. Lo anterior ciertamente genera preocupación a Intel Corporation, no solo por la posible vinculación por el público consumidor entre la marca famosa de nuestro cliente y de su empresa, sino además por el riesgo de dilución de la marca Intel, detalla la carta firmada por Miguel Ángel Margain, quien en ese momento era uno de los socios del despacho. 2 meses y medio después de que Rendón recibiera la misiva, Margain fue nombrado director general del INPI, es decir, se convirtió en juez y parte, en la autoridad que decidirá el futuro de la marca de la pequeña empresa de Rendón. Es decir, tenemos fe en que el INPI va a actuar derecho. Sin embargo, bueno, pues públicamente es conocido que su titular, pues, era el abogado de mi contraparte. Entonces, pues,
tengo ciertas suspicacias al respecto y creo que también es muy válido expresarlas, ¿no? Fue entonces cuando comenzó la batalla de la pequeña empresa en la que laboran 10 empleados contra el gigante transnacional. Cuando te llega una demanda de estas, pues te tienes que, es una demanda que va a ir a 3 rounds y que no hay manera de bajarse de esa pelea y que lo que buscan es ahogarte con los gastos y con la defensa de tu propia marca, siendo que no tendrías por qué defender algo que ya te fue otorgado legítimamente. Recuerda que para entender las cosas hay que poner los puntos sobre las íes. Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón escriben diariamente el mejor espacio de opinión y análisis en Reporte Índigo. No te lo pierdas. Los 3 postores de los 2 nuevos canales de televisión abierta llegan con larga historia en los medios. Alejandro Dabdub, editor de Indigonomics, nos explica. El proceso de licitación para las nuevas 2 cadenas de televisión abierta en México han dejado a más de un insatisfecho. La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció los últimos 3 finalistas que estarán concursando por uno de los nuevos 2 canales de televisión abierta. Las 3 empresas involucradas son Grupo Imagen, la cual es dueña de Cadena 3, Grupo Radio Centro y Grupo Tepeyac. Críticos de la licitación afirman que no existirá ninguna nueva cara en la industria, ya que los empresarios a la cabeza de estas empresas llevan mucho tiempo con vínculos políticos. Sin embargo, ese no es el único de los problemas, ya que bajo las mejores estimaciones, las nuevas 2 cadenas tardarán aproximadamente 6 años para poder arrebatar nada más el 16% de participación de mercado a empresas como Televisa y TV Azteca. Gracias, Alejandro. La exoneración del policía que mató a un joven afroamericano en Missouri levanta un conflicto racial y cuestionamientos en Estados Unidos. Pedro Pablo Cortés, editor de Latitud, nos presenta 8 claves para entender el conflicto de Ferguson. ¿Cuáles son las 8 claves del caso de Ferguson, Missouri, que ha desatado la crisis racial más intensa de Estados Unidos en los últimos años? La primera de ellas es el crimen. El 9 de agosto, el policía Darren Wilson disparó 6 veces contra el joven desarmado negro Michael Brown en la ciudad de Ferguson, Missouri. La segunda clave es la versión del policía, quien insiste en que Brown corrió intempestivamente contra él y por eso disparó. La tercera clave es el testimonio del amigo de Michael Brown, quien insiste en que el joven insistió que no estaba armado y que incluso le gritó al policía que no disparara. La cuarta clave son las inconsistencias que se presentaron durante la investigación, como el hecho de que fue el propio policía quien puso su pistola dentro de una bolsa de evidencias. La quinta clave son los cuestionamientos hacia el jurado, que estuvo compuesto de 9 personas blancas y solo 3 personas negras. La sexta clave son las reacciones de la familia, quienes dicen que el proceso legal fue injusto y quienes han incluso animado a los manifestantes a seguir con las protestas y quemar propiedades. Se calcula que alrededor de Estados Unidos se han realizado más de 130 protestas y que incluso Canadá se ha sumado a ellas. Y la octava clave es la intervención del presidente Barack Obama, quien, a pesar de ser negro, ha tomado un poco de distancia con el caso, aunque sí ha argumentado que esto no es un hecho aislado, que muchas comunidades de color se sienten inseguras. Una nueva película promete estremecer las butacas de la izquierda mexicana en todo el país. La saga por el control del Partido de la Revolución Democrática continúa. ¿Y de qué manera? No te pierdas Salida de Emergencia, el mejor espacio de humor político. Y las noticias deportivas llegaron con la delantera. ¿Qué nos tienes, Carlos? Muchas gracias, Ale. Vamos a platicar la actividad deportiva del fin de semana y tenemos que hablar de la liguilla del fútbol mexicano. Partidos de vuelta que se juegan este fin de semana, precisamente sábado y domingo. Y el sábado arranca la actividad, los duelos donde se define quiénes avanzan a las semifinales, el compromiso entre América y el equipo de Pumas. Recordemos, los Pumas a mitad de semana le pegaron al superlíder del torneo 1-0, anotación de Eduardo Herrera, y con ello Pumas llega a la casa del equipo de americanista con cierta ventaja. Incluso pueden darse el lujo de perder y por un marcador de 2-1, y con ello estar avanzando a la siguiente fase de la competencia. Una nueva anotación del equipo de Pumas complicaría muchísimo la existencia para el América, que confía en ahora sí ganarle este clásico al Pumas, algo que no sucedió en temporada regular. Partido que se juega a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Más tarde, a las 7 de la noche, el duelo de los Tigres, que también pues tienen un escenario algo cómodo por el empate que sacaron de visita frente a Pachuca. Bueno, tratarán
de terminar el trabajo y vencer al equipo de los Tuzos y estar presentes en la siguiente fase del torneo. Y los otros compromisos se juegan el domingo. Me refiero al Toluca frente a Chiapas a las 12 del mediodía y el duelo de vuelta entre Atlas y el Monterrey a las 6 de la tarde en la casa del equipo rojinegro. Ya se definirían para este fin de semana quiénes son los cuatro equipos que estarán buscando el título del torneo Apertura 2014. Gracias, Carlos. Misiones espaciales necesitan mujeres por su aporte a la investigación y sus ventajas físicas. Alessandra Pámanes, editora de Piensa, nos cuenta. El cielo no es el límite. Así decía el panfleto publicitario de Samantha Cristoforetti, la astronauta de 37 años que se convirtió en la primera mujer de origen italiano que llega al espacio, en específico a la Estación Espacial Internacional. Samantha permanecerá hasta mayo del 2015 junto con su equipo de rusos y estadounidenses realizando experimentos en el espacio. A pesar de este logro, todavía hace falta la presencia femenina en la tecnología espacial. Sara Lynn Mark, que es asesora médica de la NASA, como Beth Siegel, que es coautora de un estudio con Mark, aseguran que marcar las diferencias entre la adaptación del cuerpo del hombre y de la mujer en el espacio no es una competencia, sino un campo de estudio en el que no solamente destaca que hacen falta las mujeres, sino que también se requiere de hacer otros estudios y tratamientos tanto para ellos como para ellas. Para conocer más acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer en términos del espacio, entra a reporteindigo.com. Gracias, Alessandra. Detrás de una nariz roja en forma de bola, no solo está el maquillaje de un payaso, sino la oportunidad de reír. Nuria Rosales, de El Weekend, nos invita al Festival Internacional de la Risa. Hola, les quiero presentar a Andrea Christiansen, mejor conocida como Pimpolina. Ella es directora del Festival Internacional de la Risa, que tendrá lugar y sede aquí en el Teatro Julio Castillo a partir de hoy, 28 de noviembre y hasta el 11 de diciembre. Andrea Christiansen es clown desde hace 35 años y además una noble guerrera que en su lucha por mantener viva la risa, o a lo que acertadamente llama mecanismo de supervivencia, crea el Festival Internacional de la Risa, que este 2014 celebra su segunda edición. Dentro del festín podrás disfrutar del fantástico mundo del malabarista uruguayo Adrián Martínez, mejor conocido como El Ratón. La exposición Pintar la Risa de Aziz Gual, graduado de Ringling Bros, excepciones a la gravedad del clown mundialmente reconocido Avner Eisenberg e invitado especial, Sueños de Pimpolina de Andrea Christiansen, clown y directora artística del festival, y Gala de Payasos. También forma parte de la programación el Torneo de la Risa, donde niños y papás pueden inscribirse para participar dentro del show, en el que tendrán que contar un chiste de humor blanco nada menos que arriba de un ring de lucha libre. Esto fue lo mejor de la semana de Reporte Índigo a través de Índigo TV. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Los espero la próxima semana desde la redacción.